Es un día importante en el cual puede incluso el alcalde de Estepona para dar el apoyo a estos artistas y esta iniciativa de esta galería que ya se inauguró hace un tiempo y que está teniendo mucho éxito, ¿no, Patricia? Con todas las actividades que estáis haciendo. Exacto, buenas tardes, Elena, muchas gracias. Pues sí, porque además, sobre todo en este tema de hoy, que es la primera convocatoria que se ha organizado el premio de pintura de Emilie Sussiedier en dos categorías, una de adulto y otra que es el premio al talento más joven. La verdad que ha tenido bastante aceptación, han sido los que han llegado a traer los cuadros, aunque hubo más inscripciones, 7 artistas adultos y 4 niños, bueno, de los que han llegado 3. Pero bueno, hay 3 premios en la primera categoría, que sería la de adultos. Hay un premio metálico de 300 euros y 2 meses de beca aquí en la Escuela y Galería de Emilie Sussiedier. Segundo premio, 100 euros en metálico y 1 mes de clases. Y tercer premio, 1 mes de clases. Y luego, en la... con los participantes, y si yo quiero que me toque la clase con Emilie. Quieren las clases porque de verdad que todos saben que les puede ayudar mucho a perfeccionar su técnica y la verdad que eso es algo que se valora muy bien. Y luego entre los niños pues hay ya premios, pero más que en metálico hay un kit de pintura, hay un caballete para el primer premio de los niños y el segundo y tercero tienen un mes de beca y tiene también un caballete un poco más pequeño y un kit de pintura. Ellos están. Se organiza con mucho éxito, por lo que veo. Es la primera vez, ha ido muy bien. Hemos tenido un apoyo, la verdad, que hay un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Estepona maravilloso, José María, los concejales de cultura, las concejalas de cultura en este caso. La verdad que ha sido un apoyo tremendo. Repartieron bastantes papeles y anuncios de este concurso, lo que era en toda la zona de Estepona, desde San Pedro hasta el final. La verdad que ha tenido muy buena acogida porque, bueno, pues yo creemos que 7 cuadros y 7 artistas de aquí, de esta zona que se presentan, es algo que te da la sensación de que ha ido bien, seguro. Con el jurado. Y ha venido José María a entregar los premios, el jurado fantástico, una de ellas es Emilie Sussiedier, otra de ellas es una galerista de renombre que, bueno, que ya sabemos aquí es conocida y que ha tenido galería muchos años y es una gran experta en arte, que es Manuela Vilches. Y también otro pintor que ha estado un poco a caballo entre Madrid y aquí, que es un ex galerista que tenía galería en Madrid, que es Manuel Ardura. Ellos han estado ya deliberando, ya lo tenemos y ahora, bueno, pues en cuanto lleguen 2 personas que estamos esperando ya, porque, bueno, pues procederemos a la entrega. La convocatoria, o sea, esta ha sido la primera. ¿Esta ya tenéis fecha para...? Pues fecha exacta todavía no, pero yo creo que calculamos igual, si no, antes del verano es un poquito ya apresurado, yo creo que para después del verano, exacto. Una página para que las personas que quieran más información o asistir o preguntar algo, podemos... Tenemos una página desde Gran Marbella que puede mirarlo y si no directamente en Facebook hay una página que es Galerie Emilie Sussiedier y ahí pueden estar al tanto de cualquier novedad, de cualquier nuevo pintor que viene aquí, exposición o sobre todo sobre las clases de Emilie. Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Pues a vosotros, esto es un equipo perfecto y de verdad gracias a todos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a nuestro excelentísimo alcalde de Estepona, José María, por estar aquí y apoyar esta iniciativa tan fantástica. Gracias a Emilie, a la galería, por tener la idea por tener esta gran idea y ser una profesora y una pintora tan fantástica.
y gracias a vosotros todos los que os habéis inscrito, ¿vale? Los que estáis aquí, sí me gustaría que si podéis ir viniendo. Entonces, Margarita Román, gracias por la presentación de tu cuadro. Muchas gracias. Ella tiene aquel cuadro que está ahí, del árbol de flores, que es acrílico sobre tela y se llama Simplicidad Eterna. Esto es un regalo. Hay un regalo para todos los inscritos de Folder. Muchas gracias. Un detalle por la inscripción. Después ya haremos los premios. También quiero presentaros a Dana Novak. Dana, el cuadro que está a continuación se llama La Dolce Vita y es témpera sobre lienzo. Arriba tenemos uno de Carlos Tejedor, es una persona de Madrid que viaja entre Madrid y Marbella, no ha podido estar aquí, se llama Campanario y es un óleo sobre lienzo. Debajo tenemos algo muy bonito también, se llama The Lover, es de Irene González. Irene. Óleo sobre madera. Jonathan, él es Jonathan Moriles. Aquel cuadro grande de graffiti, spray, se llama La Sonrisa de la Luna. Carla Marisa, con el cuadro Fluye, justo a la derecha de La Sonrisa. Acrílico sobre tela. Y por fin, en adulto, ahí abajo tenemos de Gabiola Velasco, Pedro, que hoy no puede estar aquí, en su lugar recogería el premio Emilí, que es una técnica mixta de óleo acrílico sobre papel. A la derecha tenemos los tres cuadros de las niñas de las jovencitas, porque es categoría ya juvenil. Tenemos en primer lugar aquel dragón maravilloso de Alanis, que se llama Blanc, y que es rotulador y acuarela. Salari, Leonor Alcázar, a la derecha, es Fauna y Flora, y es lapicero acuarelable, y Laura Araneda, bailarina al borde del abismo, en lápices de colores. Tenemos al jurado Manuela Vilches, que ya ha dicho que es una famosa galerista, a Manuel Ardura, también, y a Emilí Susedier. Y bueno, pues no sé si queréis que comencemos con adultos o con niños. Bueno, empezamos con los adultos. Entonces, en tercer lugar, el jurado ha deliberado el tercer premio, para Carla Marisa con la obra de Fluye. Entrega el premio en el que le dice marcar de Estepona José María. Vale, os cuento, vale. El premio es una beca de un mes de clases aquí en la Academia o Galería de Emilí Susedier, así como hay un premio también de un kit de pinturas, ¿vale? Y un diploma. ¿Te lo entregáis? A Carla. Está aquí, espera, perdón. Pero no, ¿Ah, no, perdón, vale. Lo siento. Vale, el mes de clases. Exacto, de ¿Laura? ¿Premio? Laura. No, Carla. No, para Carla. Carla. Vale. El segundo premio. Vale, el segundo premio. Vamos a hacerlo, ya está viviendo. Que es 100 euros en metálico y una beca de un mes de clases aquí en la Galería de Emilí Susedier. Y el premio es para Jonathan Morillas. Y el primer premio, dotado en un premio metálico de 300 euros y dos meses de clases y de técnicas aquí con Emilí Susedier, es para Dana Novak,
con su obra La Dolce Vita. Si queréis, los tres ganadores os ponéis con el felicísimo alcalde. Aquí también. Segundito, por favor. Aquí estamos. Gracias. Y ahora vamos a pasar al premio al talento más joven. Hay dos cosas que quisiera puntualizar. Una es dar las gracias a todo el Ayuntamiento de Estepona, a las concejalas de Cultura, de No Cultura, todas las personas que nos han ayudado y que estuvieron llevando carteles y preparando todo esto para que en todas las escuelas y en todos los institutos de Estepona lo supieran. Creemos que es la primera vez, es la primera iniciativa que se ha tenido aquí. Desde Gran Marbella hemos querido que todo el mundo lo supiera y ayudar a Emilí y a Josep en este proyecto. Creemos que no debe ser la primera vez, sino que habrá una segunda, tercera y cuarta. Y creo que esto al final llegará bastante lejos. Gracias a estos niños, niñas, fantásticas. Y bueno, pues hay tres premios y ellas son tres también. Y bueno, algo hay seguramente que lleváis. En el tercer premio, que hay un mes de beca y un estuche. Aquí sí era el estuche. Vale, es para Laura. Laura Araneda. Segundo premio, con un mes también de clases aquí en la escuela de Emilí Susidier y un caballete portátil, es para Leonor Alcázar Alemania. El primer premio al talento más joven, evidentemente, con dos meses de beca y un caballete y un kit de pinturas, es para Alanis Musimesi. Que volváis a presentaros, eso seguro, y que haya una segunda vez. Y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación también por estar aquí, por apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ti, Pati. Don José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas culturales, al fin y al cabo? Una ciudad como Estepona que se transforma, que va mejorando en todo, no puede dejar atrás cuestiones esenciales como son las sociales, como es la cultura, en este caso como son las artes. Es una iniciativa privada, es esta galería que está aquí en Isdave, una galería nueva, una galería que va demostrando ya su buen hacer, que ha tenido esta iniciativa y que el Ayuntamiento la ha apoyado. Es un concurso de pintura para adultos en una modalidad, para jóvenes otra, y que la verdad acabo de ver las obras, son de muy buena calidad, los premios también son muy interesantes y el Ayuntamiento naturalmente tiene que apoyar siempre este tipo de iniciativas. Es un momento para el arte, que siempre hablamos de que no se invierte mucho en arte. Bueno, en Estepona precisamente hacemos un esfuerzo muy importante. De hecho, en el día de hoy hemos presentado, le haremos la presentación formal el lunes, pero ya lo hemos anunciado, un concurso internacional de murales. O sea, Estepona ya está siendo conocida y reconocida como una ciudad en la que las artes en la calle tienen un valor importante, tienen un papel muy importante. Esas traseras de los edificios las estamos embelleciendo, ya son 35 los murales que pueblan nuestras calles y hemos convocado un concurso internacional precisamente para
para que artistas jóvenes, menos jóvenes, vengan el próximo verano y entre ellos compitan sus murales por, bueno, ellos por ganar el premio, pero nosotros por complementar este proyecto. Bueno, hablamos con Alani, que yo ya le hice en una ocasión u otra de una entrevista y realmente vimos que había potencial, que prometía como artista. ¿Cómo te sientes después de haber ganado este primer premio? Feliz, feliz, sí. Pensé que se apuntaría más gente, pero bueno, al menos hemos cubierto la cuota de premios, ¿no? Está bastante bien. Me ha parecido muy divertido. ¿Esperabas cómo ha visto la competitividad con otros compañeros? ¿Veías nivel en ello? Sí, tiene nivel. Se nota que recién están empezando, pero yo también empecé así. Es decir, en unos años con práctica o menos, quizás en medio año, alcancen más incluso que yo. ¿Quieres comentar tu obra? Bueno, pues es un dragón blanco. Intenta significar, el color blanco así intenta significar como pureza, y la pose y la definición es como luz dura. Entonces muestra más fuerza, es algo así como un símbolo de protección, digamos. ¿Has tardado más en pensar lo que vas a pintar o en pintarlo? La verdad es que no lo sé. Normalmente, si voy a dibujar algo, si me viene alguna idea, suele ser algo instantáneo. Entonces, es como cuando se te ocurre una idea en la ducha, pues lo mismo. Muy bien, pues mi más sincera enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Felicitamos a Dana, que has tenido el primer premio. Además, justamente antes yo le he preguntado, Dana, ¿qué te gustaría ganar? Y sobre, por supuesto, el primer premio, sobre todo por las clases, ¿no? La hago. Claro, muy, muy feliz, la verdad. Eso es una sorpresa grande que no me imaginaba. ¿Tienes un diploma? Sí. Queda fe de ello. Ay, qué felicidad me da, porque sabes que los artistas trabajamos bastante duro y es un poco un reconocimiento que te da mucha felicidad. Además que, bueno, cada artista tiene su manera de pintar, ¿no? Sí. Y Emily tiene unas técnicas también muy puras, muy bonitas. Que bueno, siempre se aprende algo, ¿no, Dana? Sí, me encanta. La pintura de Emily me encanta. Y estoy muy feliz que pueda participar en su concurso y sus clases. Bueno, querías preguntarte por tu obra, que me la definas un poco, porque habías pensado, tienes ya otras exposiciones y era difícil, ¿no? ¿Cuál, sí. ¿Cuál escojo? ¿Por qué has escogido esta? ¿Qué simboliza? Ah, vale, pues lo he cogido porque en mi exposición que tengo ahora, que está hasta el 23 de febrero en la Galería Macpi, el tema es el amor y desamor. Y por eso he cogido esto que a mí personalmente me gusta mucho, porque son dos enamorados muy felices. Y yo creo que hay que dar al mundo el mensaje, seas felices y disfruta del amor. Muchísimas gracias y felicidades otra vez. Gracias, Dana. Gracias a ti. Bueno, por fin podemos hablar un poquito con Emily, que ha estado muy ocupada. Primero, darte la enhorabuena por esta iniciativa, que pueden participar tanta gente. Muchas gracias. Estoy súper contenta de este proyecto y me parece que voy a hacerlo cada año, si funciona bien. Me parece que es una buena manera de promocionar el arte, las clases de arte también, porque me parece que el futuro de las artistas y de las galerías son en los niños que van a tomar clases de pintura o de arte. Son las personas que serán artistas en el futuro y que van a comprar obras de arte también. Emily, ¿qué es más difícil? ¿Hacer una obra o enseñar a otro tu técnica? ¿Qué es más complicado? Para mí es enseñar, es mucho más complicado. Cuando cada uno tiene su estilo, ¿no? Claro. Todo el mundo lo que deseaba era tu clase, o sea que claro. Todas las personas decían, yo, mi premio es que Emily me enseñe sus técnicas. Todo el mundo quería seguirte, que tú eres una gran artista y hemos visto tus obras que son una maravilla. Muchas gracias. ¿Cuándo será la próxima exposición aquí en la galería? El próximo evento va a ser en el fin de marzo. Con nuevos artistas y un gran proyecto con joyas, un artista que hace joyas, una nueva pintora argentina que hace súper pinturas abstractas también. Pues asistiremos, Emily, porque nos encanta todo lo que hace. Enhorabuena. Gracias. Gracias.